Cuatro y conectadas. Alexis Velázquez, Amanda Araujo. Y mi Raquel Campos. Ay, tengo que decirle a Carmen que el 15 voy para allá. La Raquel está ahí. Hello, 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 good evening. Hola, Hello, teacher. Isa. Hola, Hola, ¿cómo teacher. estamos? Bien, gracias a Dios. Ita. I'm Ahí fine. viendo que está presente. El día de ayer nos hizo falta, Ay, Ita. sí, no estuve presente porque es que estaba cayendo una tormenta, pero bien fuerte. Sí, Entonces es no cierto. tenía mucho internet, no me pude conectar. Sí, es cierto. Ayer estuvo, creo que lloviendo en todo el país, quizás, porque por todos lados vi Sí. que había inundación. Ay, no. En serio. Sí, en las noticias y en las redes sociales sale esa. Ay, no, por él. Me sale lamentándose, pobrecita. Verdad. Sí. ¿Y cómo me les va, niños? ¿Cómo están? ¿Cómo me les fue el día de hoy? ¿Listo ya para empezar? Good evening, teacher. Good evening, Rachel. Bienvenida. Thank you, teacher. You're welcome. Bienvenida, Nancy, Ernesto, Eliel, also A Amanda. Roland no lo vi ayer, quizás ya no está en el grupo Roland. No, Roland no me aparece, Rachel. Ay, no. Quizás Roland lo ubicaron en otro grupo. Ajá, porque no lo vi para nada. Sí, así es. Y el otro señor, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llama? Ernest. No. Ernest y el otro. No, El Ernesto. que estaba del grupo pasado. Ajá, el. ¿Cómo es que se llamaba? Don, 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 don. No me acuerdo. Ya no me acuerdo. No me acuerdo. I forget. Pero es apellido Mendoza. Es Sí. apellido Mendoza. Ajá. Mendoza Cárcamo. Creo, Él si sí no estoy mal. está. Él sí está aquí. Ah. Ahí está. Ok. Bueno, mire, si me escuchan toser es porque estoy un poquito mal de salud en mi garganta, pues. Ah, tengo una Okay. alergia Le damos terrible. incapacidad, teacher. I can't do that, ok. No hay modo, no puedo hacer eso. Ita. No puedo, I can't do it. Me queda casi pay, pay, pay. But I would like. Me gustaría, but I can't, ¿okay? Pay, 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 pay. pay, pay. No, 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 el pay, pay todavía no es. El jueves, Ya pero es jueves, ya casi, ya jueves, casi, porque este mes es almost. de 30. Ah, ese ya me lo gasté. Así no se vale, es algo como la Teacher, ¿qué abogó. vieron ayer? Fíjate que ayer estábamos viendo cómo usar los infinitivos. ¿Cómo se usan los infinitivos, verdad? Siempre utilizando la preposición to antes del siguiente verbo, ¿verdad? Ajá, pero ya vamos a hacer una recopilación de todo lo que vimos ayer y ese día pues veremos otro tema nuevo, ¿verdad? En el cual pues vamos a aprender mucho también. Es cortito, ¿verdad? Pero nos va a servir mucho para el área de las tareas del día de ahora. El día de ayer también dejé una tarea, chicos. A ver quién se acuerda. Ay, no. Bueno, ahí está, no estaba. Ay, me quiero agarrar la tos. Bueno, el día de ayer estábamos hablando, como les dije, acerca de los infinitivos, ¿verdad? ¿Cómo utilizar los infinitivos? Y también hablábamos, dejamos la tarea de hacer una misión o visión de la empresa a la cual usted pertenece, ¿verdad?
Y veíamos algunos ejemplos al final de cómo hacer ese tipo de visión. ¿Cómo vamos a empezar? Acuérdense que el infinitivo va con la preposición to y es el verbo base, ¿verdad? Sin ninguna conjugación. Así, presente sin. ¿Ok? Vaya, déjenme ver qué hora son. Son 4 minutes past 8, guys. Almost we are going to start. We are going to start to pass in the list. Okay, but I would like the others can connect it because we are just 14 right now. So that means you are 13, right? So we are going to wait 3 minutes more and then we're going to start. So for a while, tell me, what do you remember about the class Ay, no, we were teacher. discussing yesterday? Allí son las 8 de la noche, ¿verdad? 8:05. 8:05. Aquí Sí. son las 10:05. O sea que a las 12 voy a terminar mi clase. Icta, no está en el país, Icta. No. Come on, Icta. So you're traveling. Sí. Está de viaje, and está viajando, ¿verdad? Sí. Viaje de trabajo, teacher. A little bit tighter, right? Un poco cansadito, Yeah. ¿verdad, Icta? Very tired. She travel a lot. Yeah. That's nice. Pero está chido. I travel a lot. Yes, I know that. I noticed that, right? Okay, vaya chicos. Ahora bien, ustedes saben de que la teacher siempre, siempre, ¿verdad? Se le olvida qué es lo que vimos el día de ayer, ¿verdad? O en la clase anterior. Y necesito que usted me recuerde, ¿verdad? Yo solo sé que el topic fue cómo utilizar los infinitivos, ¿ok? Ahora bien, dígame, ¿qué es lo que estamos viendo allá? Puede ser vocabulario, puede ser alguna regla gramatical, puede ser algún ejemplo, ajá. Ejemplo, bueno, de lo que pude ver del trabajo que hicieron, fue de lo Perdón. de que Ana told me to go to the cinema. Okay. De ahí, pues, John invité, ¿cómo se dice? Invited. Invite. Invite. Used to go to the party. Okay, invite me to go to the party, right? Vaya Okay, perfect. oportunidad para otro. Okay, perfect, guys. So that's your term. Okay, Nancy, are you Sí. there? Nancy? Okay, Nancy, can you tell me something about yesterday's class? Just a class, an infinitive. What is an infinitive? Ajá. ¿Cómo se usa? Okay, how to use the infinitive verbs. Algunos ejemplos, chicos. Thank you so much, Nancy. Vamos a ver, ¿qué más? Rigoberto, are you there? Vaya, casi no veo mucho porque sí, ahorita tengo una alergia horrible. Bueno, y Jackie quedó en el grupo, teacher. ¿Quién? Jackie. No. No. Okay. Vaya, ¿qué más, chicos? Eufunes. Okay. Who is Eufunes? It's newer, right? No. Teresa, are you there? Nelson, Rigoberto, Erika, Ernesto, Francisco González, Amanda, Tania Osorio, Pablo, En la lista, es cierto. Eduardo Reyes, nobody. Bueno, chicos, recuerden que siempre tienen que tener su cámara encendida, please. It's crucial that you share your camera on, in mode on, okay? Because you have to participate in the meeting, okay? Remember the rules of the meeting. El audio dice Alexis. Okay, Alexis, I understand that. Okay, vaya, vamos a pasar la lista para mientras pues conectan su cámara, ¿verdad? Y yo paso la lista si me pasa esto.
Ok, perfecto, vamos a ver. Vamos a empezar. Siempre recordarles que tienen que decir al oír su nombrecito, ¿verdad? Present or I'm here, teacher, right? Ok, let's start. Amanda de la Paz Araujo Torres. Present. Thank you, Amanda. Ana Raquel Campos Ayala. Present, teacher. Ok. Brandon Alexis Velázquez Ayala. Present, teacher. Thank you. Cecilia Eunice Funes Gómez. Present. Thank you. Ah, ok. So you are EU, right? EU Funes. Daniel Ernesto Abrego Brizuela. He's not here yet, maybe later, right? Erika Lizette Ayala Ramos. Present. Thank you, Erika. Ernesto Salvador Mejía Mundo. No yet, ok. Fanny Melanie Ordóñez. Ok, perfecto, thank you. Fanny Ordóñez. Fanny, no, ok. Fátima Azalia Martínez Deming. No. Francisco Antonio Coreas Jiménez. Francisco Ernesto González Boquín. Present, teacher. Thank you, Francis. Ictalina Castro. I'm here, teacher. Okay. I'm here. Solo estaba conectando el audífono. Okay, thank you so much. Jonathan Eliel Córdoba Lazo. Present, teacher. Thank you. José Edwin Escobar Posada. Present, teacher. Thank you. Karen Arely Torres García. Present, teacher. Thank you, Karen. Luis Eduardo Reyes. Present. Thank you, Luis. Nancy Carolina Saldaña Membreño. Present, teacher. Thank you. Nelson Arnoldo Arrevillaga Quintanilla. Present, teacher. Thank you. Pablo Adalberto Juárez. Sir. Ok, René Francisco Mendoza Cárcamo. Ok, Rigoberto de Jesús Sánchez Torres. Present. Thank you. Sarita Elizabeth Hueso. Sarita. Ok, Tania Liceto Osorio Ríquez. Present, teacher. Thank you. Vamos a ver, Teresa de Jesús Ramos Santos. Present, teacher. Ok, thank you, Teresa. Thank you so much. Bueno, chicos, entonces vamos a empezar. Como les digo, mil disculpas porque ando así, bien mal. Voy a hacer lo mejor. Voy a hacer lo mejor que pueda. Ok, perfecto. Bueno, el día de ayer estábamos hablando de qué, chicos, los que estuvieron, por favor, necesito evaluar si usted realmente entendió el tema, si no, no puedo pasar a lo demás. Ok, necesito que usted me dé pistas, necesito que usted me responda, necesito que usted me participe, aunque sea con algo, ¿verdad? Una palabrita, una regla gramatical o algo que vimos en una oración, ¿verdad? Un ejemplo, algo, ¿ok? Vamos. Lo del vocabulario de que utilizamos con, si no me equivoco, tunis. Es que no, se me ha perdido el cuaderno, este niño me ha perdido el cuaderno. Este que no. Estamos viendo las reglas donde podemos utilizar el infinitivo. Hey, ajá, ¿qué más? Sí, todo niño. Ajá, chicos, I'm waiting for you guys. La división. La división de algunos trabajos. Ajá. ¿Qué más? What else? Nobody else? Bueno, ok, perfecto. Entonces voy a dar por entendido que se entendió, ¿verdad? Cualquier preguntita, pues me la hacen saber y me escriben al grupo, ¿verdad? O me escriben, pues, al personal.
No hay ningún problema, yo les puedo explicar luego, ¿ok? Bueno, vamos a ver lo que es el nuevo tema. Voy a pasar a lo siguiente. Les voy a compartir el OneNote ahorita. Déjenme unos segunditos y ahorita abrimos. Bueno. Ese no es de ayer, teacher. ¿O es otro? No, ese es otro. Es... Ah, y ayer no le tomarían captura a los niños para que me la envíen, si me la pueden regalar. Creo que no, Ita, pero creo que ya subí el video. Si usted usa, puede chequear. Si no, voy a mandar un video de refuerzo ahora al grupo. Okay. Ok. Thank you, teacher. Perfecto. Thank you so much. ¿Captura de qué? Ah, de lo que estuvimos viendo ayer, del vocabulario, de algún ejercicio. Del tema que vimos ayer. No, creo que de las reglas sí tengo una captura, pero de lo demás sí no. Share with us. If you want, you can send it to the WhatsApp group, please. And share. Okay. Okay, perfect. Thank you so much. Ya las mandó Edwin, creo. Thank you, Edwin. De nada. Perfect. Today is June Tuesday, 27, 2023. In this case, we are going to learn how to use ing form with a preposition. Everybody already know that ing form is used to make the gerund, right? Or the present progressive, right? ¿Qué es el presente progresivo, el presente continuo? Decíamos en las clases pasadas del curso pasado. ¿Qué es el presente continuo? A ver, ¿qué me dice? Lo que se está haciendo. Exacto, Roberto. Es la acción que se está dando en el momento y se está realizando y se sigue dando, ¿verdad? Por ejemplo, decíamos, I'm talking. Yo estoy hablando. I'm giving you the English class. Yo les estoy dando la clase de inglés. I'm hearing. Ok, yo estoy escuchando. Or I'm listening, right? Ok, yo estoy escuchando también, ¿verdad? I'm paying attention. Yo estoy poniendo atención. Entonces, el gerundio o el presente continuo es todo aquello que termina en endo y ando. Yo estoy hablando, yo estoy corriendo, yo estoy cocinando, yo estoy escuchando, yo estoy viendo, etcétera, etcétera. Ese es el presente continuo. Pero también nos dice que el presente continuo no solamente se utiliza para hablar de la acción que se está dando en el presente y se sigue dando en la acción, ¿verdad? En el tiempo, sino que también lo ocupamos como nombre, ¿verdad? Podemos encontrarlo después de un adjetivo, ¿verdad? También de una preposición y entre otras, ¿verdad? Pero en este caso vamos a retomar lo que es la preposición. Y para eso tenemos el vocabulario de acá. Miren que vamos a ver el día de hoy en la clase. Pero primero necesito que me digan si usted, pues, tiene alguna pregunta acerca del vocabulario. Aunque esto es básico, ¿verdad? Estas son preposiciones y verbos, ¿verdad? Pero si tiene alguna duda, pues usted puede hacerla y yo con gusto le voy a decir. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos for, before, after, of, by, about, at, in, take, do, prepare, order, ask, etc. ¿Right? Recuerden que acá tenemos... ¿Qué era before, teacher? Before es antes, before. Antes. Gracias. Before. Antes. ¿Otra preguntita?
que era ask. Ask, ask es preguntar. Order es ordenar, ¿verdad? Order es ordenar, muy bien. Take es tomar. Sí, pero de tomar algo, ¿verdad? En sus manos, no de beber. About, ¿qué era? No me acuerdo. About es acerca o cerca de aproximadamente, ¿verdad? Depende del contexto que estemos hablando, si va a tener el significado la preposición about. Okay, Nelson, tell me, do you have some questions or do you have a question? One question. Dígame. Los verbos pueden ser preposiciones, como do. Los verbos, no. Los verbos no son preposiciones. ¿Y do? Do es el verbo hacer y do también funciona como un verbo auxiliar. O sea, por ser auxiliar es la preposición. No. No. Cuando estamos ocupando el do como auxiliar es para elaborar preguntas generalmente, ¿verdad? Por ejemplo, si tú dices, do you speak English? Do you speak English? O para formar el negativo también, que tú puedes decir en esa misma respuesta, do you speak English, ¿verdad? La misma pregunta. No, I don't, que significa I do not. Pero siempre funciona como helping verb or auxiliary verb. Siempre le ayuda al otro verbo, al verbo principal que describe la acción que tú estás diciendo o estás preguntando. Por ejemplo, en do you speak English, la acción es hablar, ¿verdad? Hablas inglés y le ayuda al verbo principal, que en este caso es speak, pero no se toma en cuenta el do, sino que el verbo principal, que en este caso es hablar. ¿Ok? Ok, thanks. Ok, you're welcome. Another question? ¿Preguntas, chicos? Teacher, el uso de at and in, ¿cuál es la diferencia al utilizar ambos? Porque entiendo que ambos significan como en, ¿verdad? Ajá, vaya, pero el at es como, vaya, si tú dices at school, dices el lugar, ¿verdad? Yo estoy en la escuela, I'm at school, or I'm going to go to, no, I'm at school, I'm at work, yo estoy en el trabajo, pero tú dices en el trabajo en general, ¿verdad? Entonces el at es para referirse al lugar, pero cuando tú dices in, se utiliza para cuando tú estás adentro del área de trabajo. Por ejemplo, en tu oficina. I'm in the office. En algo cerrado. ¿Me entiendes? La diferencia. Yes. Ok. Entonces es la diferencia. At se utiliza para el lugar en general. Cuando tú estás afuera, no estás hablando que tú estás adentro. Cuando tú estás adentro, sí dices in. Ok. I'm in my work. I'm in the building, I'm in to the school, or I'm in the house, right? That's the difference. Okay, another question? Question, guys? No. Okay, perfect. So let's repeat it, guys. Four. Repeat that for me, please. Before. Before. After. After. By. 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 Off. Off. About. About. At. 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 In. 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 Take. Take. Do. Do. Prepare. Prepare. Order. 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 Ask. Ask.
Okay, so poquito, ¿verdad? Poquito vocabulario, chicos. Bueno, y como lo estaba diciendo hace rato, chicos, el ing form o el continuo, ¿verdad? La forma del ing con el verbo se puede utilizar, puede funcionar como nombre también. Por ejemplo, tenemos acá, miren, tenemos I love swimming, okay. Me encanta nadar. ¿Cuál es el verbo acá principal? El verbo es me encanta. I love swimming. Pero es swim, así nomás, es nadar, el verbo nadar. Pero acá no lo estamos tomando como verbo, sino que como un nombre, ¿verdad? Me gusta la natación en este caso, ¿verdad? I love swimming, ¿ok? Me gusta la natación o me gusta nadar, ¿verdad? ¿Ok? Dice, the nouns are nearly always uncounted nouns, ¿ok? Son nombres no contables. Por ejemplo, también lo podemos encontrar al final y lo podemos encontrar al principio. Si tú dices, swimming is very good for your health. La natación es de mucho beneficio o es buena para la, para tu salud. Entonces no lo estamos tomando como verbo porque acá el verbo principal es, ¿verdad? En este caso, que es el verbo to be en la forma del third person. También tenemos el otro que es dancing. El verbo dance es bailar, pero acá lo estamos sumando como el baile. El baile es mi pasatiempo favorito, ¿verdad? Al igual que acá, miren. Writing letters takes a long time. ¿Ok? Cartas escritas toman mucho tiempo, ¿verdad? ¿Cuáles cartas? Las que escribimos a mano, ¿verdad? Toma mucho tiempo de hacerlas, a eso se refiere, ¿ok? Y el verbo principal es takes, toma, ¿ok? Also we have, I hate writing letters. Odio las cartas escritas, ¿ok? Así, a mano, ¿verdad? Escritas. No lo tomamos como verbo, sino que como nombre. Al igual que tenemos que también se puede ocupar como sujeto. En este caso está ocupando, está actuando como sujeto. Acá está actuando como nombre. O objeto directo, ¿verdad? Que en este caso, ¿qué es lo que odias tú? Ah, las writing letters. En este caso está actuando como objeto directo. Bueno, pero esto es como algo general. A eso no le pongamos tanta atención porque lo que vamos a poner atención ahorita es a lo de cómo funciona con las preposiciones. Esto es algo general, ¿verdad? Para conocimiento de ustedes. Ahora bien, vamos a lo que nos interesa. ING forms, we can use the ING forms of the verb as a complement of a preposition. ¿Y cuáles son las preposiciones? Algunas preposiciones son aquellas que tenemos ahí arriba. Son by, to, by, to, up, before, after, to. Recuerden que to también puede funcionar como una preposición, ¿ok? No solamente para formar el infinitivo, sino que también puede funcionar en este caso, ¿verdad? Pero son casos específicos, ¿ok? Y tenemos algunos ejemplos. You can get fit by swimming. Tú puedes ponerte en forma como nadando, ¿verdad? Y la siguiente es, I am not used to writing letter, ¿ok? Yo no utilizo cartas escritas, ¿ok? My son learns vocabulary by writing it. Mi hijo aprende vocabulario escribiéndolo, ¿ok? Several times, muchas veces, algunas veces, ¿verdad? I learned to play the guitar by practicing. Yo aprendí a tocar la guitarra, ¿por qué? ¿Cómo? Ah, practicando, ¿verdad? My father's giving up smoking. Mi papá decidió dejar el cigarrillo, ¿verdad? O fumar, ¿verdad? Dice que el ING form siempre va a ir after all prepositions, including participles of phrasal verbs, como los que le estaba diciendo acá. ¿Okay? El participio de las phrasal verbs. Or phrasal verbs.
¿Ok? ¿Se entiende entonces a dónde vamos a hallar, o dónde vamos a encontrar, perdón, el ing form? Por ejemplo, si yo te digo, before getting to the bank, I prepared the food. Antes de llegar al banco, ¿verdad? Before es la preposición. Getting to the bank, antes de llegar al banco, ¿verdad? Yo preparé la comida, ¿ok? Ese es el punto, ¿verdad? Que siempre el ing form tiene que ir antes, bueno, después de una preposición. En este caso, bueno, chicos, ¿podría ponerle mute al micrófono? Please, a veces se escucha mucha interferencia. ¿Ok? Vale. ¿Se entiende cómo se va a hacer esto? ¿O necesitamos más ejemplos? Por acá. Por ejemplo, after making the dinner, after making the dinner, después de preparar la cena, I'm going to, I'm going to listen to music, vamos a suponer. Ok, después de preparar la cena, yo voy a escuchar música, ok. Y acá tenemos la parte que nos interesa, ¿verdad? Que es esto, lo voy a poner un poquito más grande. Está muy pequeño, para que lo podamos visualizar. After making the dinner, I'm going to listen to music, ¿ok? Después de preparar la cena, yo voy a escuchar música. Otro ejemplo, another example, ¿ok? Ok, I will learn English by listening songs. Okay. Teacher. Tell me. Está muy pequeño. Okay, I will learn English by listening songs. Okay. ¿Cómo aprender inglés? Escuchando música, ¿verdad? Música o canciones, ¿verdad? En este caso. ¿Algún otro ejemplo? Vamos a ver. Déjeme ver de las proposiciones que tenemos acá arriba. Haciendo crucigrama, vocabulario. Ah, okay. I take the bus for getting to the school. Okay. Yo tomo el autobús, perdón, para llegar ¿a dónde? A la escuela, ¿verdad? Yo tomo el autobús, for es la preposición, y tenemos acá el ing form, que es getting. ¿Para qué? Ah, para ir a la escuela. ¿Se entiende cómo vamos a utilizar las preposiciones y luego se va a ubicar el ing form? ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Questions so far? Cric, 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 cric. Así un montón de signos de interrogación. Ay, de verdad, todo otra vez, permítame. Permítame.
Y solo va a estar cri, cri, teacher, porque está mal la de la garganta. Cri, 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 cri. Vaya, entendámoslo así, ¿verdad? ¿Cuáles son las preposiciones? Tenemos for, before, after, of, by, about, at, in, on, ¿verdad? También. Usted ya sabe el significado de cada una de las preposiciones, ¿verdad? Según el significado de la preposición, así usted va a elaborar el contexto de la oración en el cual usted va a aplicar la ing form. Y luego, pues, solamente le va a agregar el ing al verbo. Va a poner la preposición aquí y luego vamos a poner el verbo con el ing form acá. ¿Ok? ¿Es clear? Yes, teacher. Vale, entonces, bye. Vamos a hacer una práctica. Vamos a ver. Esto lo voy a hacer con ustedes, ¿ok? Lo voy a hacer con ustedes para que después hagan la siguiente ustedes solitos. Ahorita solamente voy a compartir. No voy a mandar el link porque eso solo lo voy a compartir y lo vamos a hacer todos acá para que tengamos un mejor entendimiento de lo que es la preposición y cómo se va a utilizar con el ING. ¿Ok? Vale, ahorita, chicos, permítanme. Vale, dice preposition plus verb plus ing form. ¿Ok? Complete the sentences with the words. Here we have a box with some words. In this case, our verbs in ing form, right? And here we have some sentences in which you are going to fill in the blanks with those verbs in ing forms. For example, we have the number one. It says, we run 10 kilometers without stopping. Nosotros recorrimos 10 kilómetros sin, ¿verdad? Detenernos, sin detenernos. Miren, without es la preposición. Y stopping es el verbo con el ing form. Quiere decir que después de una preposición siempre vamos a ubicar el verbo con el ing. ¿Ok? Number two. He left the hotel without, siempre without, what? His bill. He left the hotel without, él dejó el hotel sin, ¿qué? Taking, paying, going, using, getting, going, working, listening, turning, or stopping. Paying. Ajá, paying, right? Paying. Without paying, exactly, his bill. Sin pagar su cuenta, ¿verdad? Okay, let's see number three. It's a nice morning. How about what? What about for a walk? ¿Qué es for a walk? Caminar, ¿verdad? What about es la preposición. ¿Qué going. Tal o qué te parece? Ajá, muy bien, exacto. Going. About going for a walk. Es una bonita mañana. ¿Qué tal si vamos por un paseo? ¿Verdad? Going. Y tenemos dos veces going. Number four. We were able to translate the letter into English without what? Using. Without using. Muy bien. Listening. Without using a dictionary, right? Number five. ¿Quién me ayuda con la número cinco, chicos? Volunteers or I choose? ¿Voluntarios o elijo? Sería. Baje las fichas que veo las otras, que no saben las otras letras. Ajá. Sería taking, creo. Ok. Déjame ver before, dice antes de. A la cama. Me gustaría tener una bebida caliente. I like. Are you sure? Mire. Taking sería. Going. Taking sería. Are you sure? Going.
Going, exactly. Exactly. Before going to the bed, I like to have a hot drink. Antes de ir a la cama, de ir, el verbo ir, y tenemos dos going. Mira, acá está. Me gustaría tomar algo caliente, right? It was a long journey. I was very tired. After what? On a train for 36 hours. Working. Mm-hmm. Sure? Turning. Mm-hmm. Yes, right? Uh-huh. Turning. You sure? Yes, turning. Okay, perfect. Turning. On a train for 36 hours, right? Fue una jornada muy larga después y fue muy cansado después de tomar un tren por 36 horas. Taking. Okay. O estar en, viajar en el tren, ¿verdad? En ese caso. I was annoyed because the decision was made without anybody taking. Taking me. Okay, I was annoyed because the decision was made without anybody take me. Uh-huh. Take me, yes. Taking me, okay. Lexi, number 8. After the same job for 10 years, I felt I need a change. Hating. After? What? Working. Working. Exactly. After working, working the same job for 10 years, I felt I needed a change. Okay, excellent. Number 9. We lost our way because we went straight on instead of what? Hating. Vale, aquí creo que nos equivocamos, chicos. Sí. Listening, ya está, ¿verdad? Creo que es turning, aquí es turning. Este es turning. Turn left, como girar a la izquierda. En este caso es... After getting on a train, getting, this is getting. Getting on a train. Vaya, ajá, sigamos. Number 10. I like listening. This photograph you like took. You are good at listening. Taking. It's taking, right? Taking photograph, right? And este no es taking, this is listening. Okay. Look at this. Okay, vamos a chequear. Le damos finish. Y le damos check the answer. Look at this. We got 10 of 10, guys. So we are the champions, right? So we get the idea, right? Easy, right? Okay, perfect. Now is your turn. Ahora es su turno, chicos. Ahora sí les voy a mandar el link y vamos a utilizarlo en la próxima práctica. Ahora les voy a dejar de compartir un ratito. Les voy a mandar el link al WhatsApp. Solo tienen unos minutitos y ya empezamos, ¿ok? Ok, perfecto. Vamos a ver. Unos minutitos porque no he abierto el WhatsApp. Ahorita se los mando. Okay, this is yours, guys. Go ahead. Now we are going to share what we are going to do, and I'm going to explain the things that you have to do in here.
Y ya les comparto qué es lo que vamos a hacer. ¿Okay? Vamos a ver. Ta, 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 ta. Ok, vamos, estamos acá, miren. Esto es, ¿se acuerdan que el gerundio también puede funcionar como un nombre o como sujeto, ¿verdad? Pero acuérdense que funciona como nombre siempre cuando está al principio de la oración, ¿ok? O como sujeto. En este caso tenemos la número uno que está funcionando como ¿qué? Como sujeto o como verbo. Sujeto. Guys, are you there? ¿Cómo está funcionando? ¿Como sujeto o como verbo? Como sujeto. Como verbo. Como sujeto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está al principio de la oración y dice smoking cigarettes, ¿verdad? Is bad for you guys. O smoking cigarettes. Fumar cigarros, ¿verdad? Es malo para ti, ¿verdad? Ok, bye. Number two, I'm tired of. Y aquí les dan el verbo, ¿verdad? Usted solamente lo que tiene que hacer es ubicar el ing form, nada más. ¿Ok? ¿Todos estamos acá? Yes. Ok, perfect, go ahead. Ok, vamos a ver. ¿Quién mandó primero? Vamos a ver, let's see. Ok, Rachel. 7 out of 10. Great, good grade, right? Ok, let me see. Kerim. Ok, casi no se ve muy bien. Ok, vamos a chequear. Vaya, uno más. Ok, uno más. Ok, Eliel. 10 of 10. Thank you so much. Okay. Great. Excellent. Okay. Perfect. Good. Okay. Perfect. Good grades, guys.
Okay, thank you so much. Vamos a ver, ¿qué más? Who else? Vamos a ver, uno más y pasamos a la revisión. Y luego pasamos a lo que es la tarea y vamos a pasar al manual, ¿ok? Ok, excelente, Rigoberto. 7 out of 10, ok? Remember that you, if you want, you can do it again. No, don't worry. The most you practice, the most you learn, ok? No worries. Excellent. Ok, perfect. Vamos a ver, let's see, aquí está, ok, perfecto. Ok, vamos a ver. Ok, excelente. Vamos a ver quién es. Sarita, excelente. 7 of 10. Also, if you want, you can do it again. Also, Naravillaga. I don't know who is he or who is she, right? But congratulations. Ok, ok, perfect. Thank you so much. 6 of 10. Ok, no worries, Ew. That's funny, right? Okay, perfect. If you want, you can do it again. Okay, no worries. The most you practice, the most you learn. Pablo, excelente, Pablo. 8 of 10. Hey, good grades. Excellent. Bye. Hoy sí, chicos. Vamos a ver. ¿Quién me dice la número 2? ¿Quién me ayuda con la número 2? Volunteers? Wake up. Está ahí. Okay, staying, muy bien. I'm tired of staying at home, but I have to do it if I don't want to catch the COVID-19. Okay. Number 4, guys. Volunteers? Three. Number 3. Oh, number 3. Excellent. I'm sorry for that. Okay. Learning. Okay, learning. Learning about other cultures make people more tolerant. Could be true. ¿Qué dicen ustedes? ¿Será cierto o no será cierto? Demás, ya le di. Okay, number 4, guys. Alexis, are you there? Yes. Okay, tell me number 4, please. Buying. Okay, buying. Buying a house is now affordable. Affordable. Okay, perfect. Number 5, Pablo. Pablo. Traveling. Okay, traveling. Traveling. Traveling to Europe alone. Paola is interested in traveling. Taking. Taking. Okay, this is taking or traveling? Taking. Are you sure? This is traveling. Traveling. And we have double L, right? Traveling to Europe alone. Number 6. Hating. Getting, okay? Getting. Yeah. A good job is not easy, right? Number 7. Mismo, getting. Getting, okay? Perfect. Thank you so much. Number 8. Living. Living, okay? Living in the city. Center is that can be stressful. I'm agree with that. Shakira is famous for singing, right? For singing pop songs. I love them. Number 10, Amanda. Going. Muy bien, going out is dangerous because of the COVID-19.
Ese es cuando estaba la pandemia. We are excited about what? Making. Making, okay. About making, right? Number 11, number 12. What is the number 12? Volunteers, guys. I need you to tell me. Seeing, sería. Okay, sería? Seeing. Seeing. Okay, sería seeing, guys. Okay. See him. Okay, perfect. Number 13. I'm writing. I'm not interested in writing, okay? Writing points. Number 14, Ikta. Studying. Writing. Writing. Studying. Studying, right? Ahí es la otra, la 14 era studying. Okay, number 15. Sarita. Hola. Number 15, Sarita. Eating. Okay. Eating, right? This is too much studying. Está chistoso. Hola. Verdad que había pasado lista cuando yo entré, quizás. Sí, no Sarita. Pasado. Sí, Sarita, ya pasé la lista, pero falta la segunda vez. Uh-huh. Bueno, oiga. No me afecta. No, si se está presente, le van a tomar siempre el número de minutos que usted ha estado conectada y no lo va a pasar. Ok. Gracias. Ok, the last one, guys. Writing. Okay, waiting, right? Waiting. ¿Qué es waiting? Esperar, ¿verdad? Esperar. Okay, y este es el resultado, chicos. Así es como quedamos. Bueno, ahora están listos. Ahora sí estamos listos. Yeah. Okay, vaya, abramos la plataforma. Ahora, chicos, miren, me salió una mala. Pero es por, no era el, por el spelling, no, es por la escritura. Le puse como tres L quizás. ¿Sí, bien? Bien. Le puse dos o tres. Ok, vale, vamos a dejar de compartir acá, chicos, y vamos a entrar a la plataforma. Please. Vamos a hacer los ejercicios porque el día de ayer no los trabajamos. Solo trabajamos un poquito. Alexis. Excelente, Alexis. 10 of 10. Look at this. Congratulations. Vaya. Vamos ahorita a lo que es la plataforma, chicos. Y ahorita sí estamos listos para ver lo del ejercicio. Ya que ya explicamos el tema, ya más o menos manejamos cómo vamos a utilizar el gerundio más las preposiciones. Ok, Ikta. Excelente, Ikta. 9 of 10. Congratulations. Que me duele la cabeza porque es tarde aquí ya. Y Amandita también se está durmiendo. Sí, así la veo. Amanda, wake up. Toma tu cafecito, please. Yo voy a tomar un. Sí. Ay, no. Pero es que aquí ya son las 11. 11 de la noche son. Sí. Nemo. Hello, Nemo. No me has hablado, Nemo. Vaya, el día de ayer, chicos, estábamos en esto, ¿verdad? Voy a compartir ahorita. El día de ayer estábamos en la parte cómo utilizar los infinitivos y dejamos una tarea, ¿verdad? El manual es ese. Sí, ese es el manual. Hasta lo había olvidado y el manual. Vaya, hicieron la tarea, chicos. ¿Quién hizo la misión o la visión? Yes, okay, could you show us your vision or vision, mission or vision of your company? Guys, compartamos la misión y la visión de nuestra compañía, chicos. Ay, necesito una pastilla. Guys, cric, 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 cric.
¿La decimos aquí o la compartimos? No, pueden decirla. Ah, digámosla acá. Unas dos o tres participaciones y luego pasamos a lo siguiente. ¿Quiere leer la mía? Sí, ok, perfecto. Go ahead. Okay. My vision is holiday or service or as the self-sustaining public institution that provides water service for human consumption and wastewater treatment efficiently, being responsible with the environment and committed to the development and improvement in the quality of life of Salvadorian. Okay, the life of Salvadorian. Yes, and this start with the infinitive verb, right? Empieza con un infinitivo, ¿verdad? Yeah. Okay, perfect. Good, excellent. Congratulations. Ahora elíjame otro compañerito. Karen Torres. Okay, Karen Torres, are you there? Karen. Hi. Okay. Hi, Karen. Did you bring your vision or mission? Okay. Mission. Uh-huh. No vision. Whatever you want to say. No okay. Words. To make the global decision for branded train and parking and to serve as the best in class solution provided and partner. Okay. Provide delivering quality and volume to our clients. Clients. So they try to shine. Okay, perfect, Karen. Excelente. Elíjame otro compañerito, el último. Amanda. Okay, Amanda. Are you there, Amanda? Es solo el tarea de ayer. Sí, la misión o la visión, así como está acá. El día de ayer no me conecté. Ay, sí, es cierto, ¿verdad, Amanda? Ok, Amanda no estuvo ayer. Please, choose another one, please, Karen. Ok, entonces sería... Eliel. Eliel, are you there? Yes, teacher. Okay, could you help us with your vision or mission? Yes, our vision is to be the first and the best option for clients in refrigeration solutions. Okay, perfect, good. Sounds good, right? Just a vision or mission? It's the vision. Ah, okay, perfect. Solamente esa, Jonathan. Okay, perfect. No worries. Vaya, ahora vamos a pasar. Los demás se pueden enviarme la captura, ¿verdad? WhatsApp. Se los voy a agradecer mucho a todos, ¿verdad? Para que yo pueda tener prueba de que se ha hecho su tarea. Vaya, vamos a pasar a lo que es el ejercicio, chicos. En la siguiente, pues acá describen lo que es el uso de los infinitivos, que era lo que estábamos viendo el día de ayer. How to use infinitive verbs. Y esto va a servir como una review acerca de lo que estuvimos viendo ayer para los que no pudieron estar con nosotros el día de ayer. Dice que para los verbos en infinitivo, nosotros los usamos para escribir o para redactar una misión o una visión, ¿verdad? Las oraciones de una misión o statement, ¿verdad? De una visión o una misión, en este caso, ¿verdad? Porque estamos inclinados a lo que es el trabajo, ¿ok? Y siempre van a empezar con el verbo en infinitivo, como lo tenemos acá. Miren, to make, to become, to be, to bring, to inspire, to make, to become, be, bring, inspire, ¿verdad? El verbo en sí base es este, make, become, be, bring, inspire. Inspirar, traer, ser,
llegar a ser y hacer, ¿verdad? Pero para convertirlo en el infinitivo, nosotros le agregamos la preposición tú en este caso. Y acá tenemos lo que es la estructura, que es el tú plus the base forms plus of the verb are called infinitives. ¿Verdad? Todos los que llevan esa preposición al principio y el verbo está en su forma base es infinitivo o verbos infinitivos. Dice que los infinitivos son usados para expresar un propósito, ¿verdad? Como una misión, ¿verdad? Como una visión. Pero, ¿por qué la compañía existe en este caso? ¿Okay? Ellos expresan eso. Nos sirven para describir, ¿verdad? ¿Por qué la compañía existe? Y tenemos un ejemplo acá que dice, to bring inspiration and innovation to every affiliate in the world. ¿Ok? Traer inspiración e innovación a cada uno de los atletas del mundo. Infinitives are also used to express directions, like in vision statements, like where is the company going, or our visions to become the most preferred beach hotel by families by 2020, right? Ese es el ejemplo que estábamos viendo el día de ayer. ¿Verdad? ¿Y qué nos dice la visión? Nos dice para dónde va la compañía, para dónde quiere ir la compañía, ¿ok? Y habíamos dejado de tarea, ¿verdad? Hacerlo. Y tenemos algunos ejemplos acá. Dice, read the statement below. Correct the form mistake related to the use of infinitives. Aquí lo que vamos a hacer, chicos, es corregir, ¿verdad? Como ustedes saben, si el verbo no tiene la preposición to antes, no es infinitivo. Y una visión o una misión siempre va a empezar con el verbo en infinitivo. ¿Ok? Dice, our vision is to become the number one provider of office supplies in San Miguel. Esto es el mistake, ¿verdad? Acá le falta el to y ellos lo ubicaron como ejemplo. Ahora bien, tenemos la número 2, número 3, número 4, número 5, número 6. ¿Qué es lo que le hace falta acá? A ver, ¿quién me dice? En oro. The oars, no. In o on. El B le falta. ¿Hola? El B. El B, right? El verbo to be. Are you sure? Our mission is to provide healthy, tasty, and economic meals to construct workers wherever they are. Un espacio. El espacio sería healthy. To tasty. No. Bueno, sí. Vamos a ver. Our vision is to provide healthy, to tasty and economic meals, right? Or for tasty, right? Para. ¿Qué? Para probar, ¿verdad? O para ofrecer, ¿verdad? Economic meals in this case, right? Comidas económicas para la construcción de ¿qué? De empleados, ¿verdad? O trabajadores donde quiera que estén. Tasty and economic meals. ¿Ok? Aquí le falta el espacio y le falta el to, ¿verdad? Que sería la preposición. Ahora bien, vamos con el number three. Ajá. Working in service to provide. Ajá. Aquí, niños, el mistake es esto, miren. Our vision is to provide healthy.
healthy, healthy and economic. Acá está el mistake. Esta palabrita es la que está de más. No tiene, it doesn't make sense. No tiene sentido, right? Our vision is to provide healthy and economic meals to construct workers wherever they are. Nuestra misión es, es ofrecer, ¿verdad? O este, propiciar, ¿verdad? Comida económica y saludable para que para la, los trabajadores donde quiera que estén. Ah, something like this, right? Look at meals, constructions, okay. Meals for workers sería aquí, to workers or for workers. Acá también está otro, otro mistake. Number three, dijo, perdón, ya me centré en la otra, ya vi un montón de mistakes. We aim to be the number one cleaning services provided for financial institutions. It has mistake or no mistakes. Creo que el I'm. Okay, we. No sé qué. En este sería acá. To be the number. En este caso, vamos a obviar esta parte de acá. We aim. Porque tiene que empezar siempre con el infinitivo. Y acuérdense que to be es uno de los verbos con los cuales empieza. Miren. To bring, to inspire, etcétera, etcétera, right? Sería to be the number one cleaning services provider for financial institutions. Ok. Ok, entonces esta no va. Number four. Ajá. I guess it is the same, right? To bring. En este caso sería to bring hasta acá. El ing for no va acá, chicos. ¿Ok? Ni esta acá. Sería esta parte y este ing for. Porque el infinitivo no. No, right? No aplica aquí. Porque no estamos hablando de las preposiciones que tenemos allá, ¿verdad? Sino que estamos hablando solamente del infinitivo. To bring telecommunication solutions for businesses in rural areas, right? If I don't mistake. Number five. Falta el two. Ajá, muy bien. Falta el two, muy bien. To be leaders in the distribution of energy drinks in the regional market. And the last one. It's the same. Mm-hmm. Sería acá, right? To become. El ing form is not applying, right? To become the most preferred hair salon for adolescents, right? Okay, perfect. Good. Vamos. Vaya, eso es casi lo mismo que yo les dejé de tarea, ¿verdad? Choose a local company and think of your own right effective mission and vision statement. Eso ya lo hicimos, ¿ok? Eso lo vamos a obviar. Ahora vamos a lo siguiente, que es el tema que hemos estado viendo el día de ahora. Hemos estado viendo acerca de how to use a ing form with prepositions. En este caso, sí aplica la preposición y el ing form. Vaya, ok, vamos a ver, necesito dos voluntarios que me lean la conversación, chicos. Alexis, ok, perfect, thank you so much. Hi. Ok, who say I? For me, Sarita. Ok, Sarita, go ahead. Alexis and Sarita. Ok, did you receive a newsletter about the core values of the company? I did it. A great idea to remember we are different from other companies. What do you mean? I mean we know innovation, efficiency, and respect should be part of all our customer service. I see your point. We know about the evolution of the company, but maybe we don't update them. Exactly. We show live the
the values that make you different from other companies. Okay, perfect. Thank you so much. Vale, ahora bien, vamos a repetir algunas palabritas que necesitamos un poquito de corrección, okay? Vale, newsletter. Repeat after me, please, everybody. Newsletter. 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 Core values. Core values. Okay, core values. Okay, what was the other one? It's customer, right? Repeat. Customer. 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 And what was the other? Apply. 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 Okay, perfect. Creo que solamente estas fueron, okay? Ahora bien, necesito que me digan si no saben algo del vocabulario del que vemos acá en la conversación. ¿Tienen alguna pregunta acerca del vocabulario? Questions? No. No? Only. Okay. Perfect. Bueno, creo que tal vez pueda haber preguntas en la parte de newsletter, right? Do you know what does it means? What this newsletter? Es boletín informativo. Okay. O como la revista, right? Yeah. También está el core value, ¿verdad? Esas son como nuevas palabras. Como núcleo de valores, algo así. O el valor central de la compañía. ¿Algo otra preguntita, chicos? ¿Duties? ¿Duties? Duties son como las tareas que tú tienes que hacer, ¿verdad? Durante el día en tu trabajo, en este caso, right? I guess that are all right. Ok, vaya. Ahora bien, ahora necesito que otros dos me ayuden. Nancy y Daniel. Ok, Daniel. Could you help me to read this, please? Okay. ¿Sería empezar la conversación? Sí. Okay. Did you receive a newsletter about the core values of the company? I did. It's a great idea to remember why we are different from other companies. What do you mean? I mean we know innovation, efficiency, and respect should be part of our customer service. I see your point. We know about the values of the company, but maybe I don't apply them. Excellent. We show like the values that make us different from other companies. Okay, perfect. Una palabrita más. Receive. Repeat. Receive. 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 Okay, perfect. Vaya, hoy sí. Vamos, chicos. Este sí es su trabajo. Pero lo vamos a hacer así porque si estamos haciendo breakout rooms, vamos a tomar más tiempo, okay? Vamos a discutir acerca de estas dos preguntas. What strategies does Teresa and Mario's company use to promote its core values? And what are Mario and Teresa possibly impacted by the company's value and how?
¿Cuáles son las estrategias que Teresa y Mario usan para promover el valor central de la compañía o la compañía? Según la conversación que tenemos acá. Innovation. Ajá. Efficiency. Ajá. And respect. And respect. Ok, perfect. And what was the other one? Are Mario and Teresa positively impacted by the company values? And how? ¿Cómo son ellos impactados? ¿Son impactados positivamente por los valores de la compañía? ¿Y cómo ellos, cómo lo hacen? Yes. It's positive for the company because that are different from the other companies. Okay, so they are impacted as a possibility way, right? Because of the values of the company. How? Because the other ones can see, right, the positive aspect that this company have for the people, right? In this case, there are the three aspects that you mentioned before. In this case, it's innovation, efficiency, and respect, right? So that's the impact that these three aspects has on them, right? Sobre ellos, okay? Perfect, good, excellent. Bueno, chicos, ahora dice, add two of your company values to the box. Then rank the top five values that should be part of any company's culture. Compare your result with a partner. Vaya, aquí tenemos algunas características que debe tener una compañía. Pero usted me va a elegir cuáles son esas características que en el caso que usted tuviera una compañía, desearía tener. Y me lo va a poner un chequecito, ¿verdad? Me va a elegir las cinco que usted considera que son las más importantes. ¿Ok? Y luego voy a checar, vamos a mencionarlas, ¿ok? Go ahead. Ok, just que de la misma tarea de ayer es. ¿Hola? De la tarea de ayer es, ahorita la estaba haciendo. Lo mismo es. This one. No la hice ayer. Ok, vaya, ¿cuáles son las características que una compañía debe tener para usted? Debe tener eficiencia, innovación, respeto, puntualidad, ¿verdad? Servir a otros, integridad, lealtad o responsabilidad. ¿Cuáles son los cinco que usted considera son más importantes para una compañía? Bioseguridad. Ajá. Responsabilidad. Responsibility, ok. In English, please. Responsibility. Puntuality. Okay, puntuality. Efficiency. Servir to others. Servir to others. Muy bien. What else? That's it. Integrity. Puntuality. Integrity and punctuality. Okay, perfect. Bueno, son las cinco que ustedes consideran las más importantes, right? Ahora bien, yeah. ¿Qué es lo que vamos a hacer, chicos? Ahora vamos a completar los espacios en blanco. Con estas características que usted tiene acá en las cajitas, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos la primera que dice, I apply punctuality when I get to my job on time. Uh-huh. Yo aplico la puntualidad cuando llego a mi trabajo a tiempo, ¿verdad? A la hora. Ahora bien, number two, when I welcome customers to the store, I show what?
efficiency, integrity, innovation, loyalty, respect, right? Service to others, punctuality or responsibility. ¿Cuál es el que mejor llega ahí o queda ahí? Service to others. Ajá. Other. When I welcome customers to the store, I show service to other. Service to other or respect? Respect. Could be respect, right? Respect. Respeto, right? Number three. How is it number three? Responsibility. Debe un segundito ahorita. Sigue haciendo, ya ven. Dicta, ¿cuál crees que es la 3? Yo digo que responsability. Porque está hablando que se acepta los como consecuencias, algo así. Aceptar los errores con algo así. Es ser como. Ok. Is to accept your mistakes in their consequence. Es aceptar nuestros errores y las consecuencias. Ok. What is that? Responsibility, loyalty, integrity. Efficiency, innovation, respect, punctuality, or serving to us. Integrity, right? Okay, muy bien. Do you consider that it is? Responsibility. Responsibility, right? It's better, right? It's better. Sweet's better means se queda mejor, ¿verdad? Sweet's better. Sweet, la palabra sweet es traje, ¿verdad? Pero se toma como te queda, ¿verdad? Queda mejor ahí. Entonces, depende del contexto de que usted esté hablando, así va a utilizar y va a tener el significado cada palabra. ¿Ok? Vaya, ahora vamos con la número 4. I show when I finish my duties on time. Responsibility. Yo muestro cuando yo termino mis quehaceres a tiempo. Loyalty. Eficiencia. Ah, efficiency, right? Eficiencia. Muy bien. Cuando termino mis tareas a tiempo. Muy bien. Number 5. If I suggest a creative solution to my team, I apply. Ajá. Innovation. Respect, loyalty, or integrity? Innovation, right? Mm-hmm. I suggest a creative solution to my team. I apply innovation. And the last one, guys, when I offer help to a customer, I demonstrate what? Cuando yo ofrezco ayuda a un cliente, yo demuestro que. Amabilidad. Ajá. And what is that in that box? Respeto. Ajá. Siga leyendo. Por ahí vamos. Service to other. Muy bien. Cuando yo ofrezco ayuda a un cliente, yo demuestro. Un buen servicio. Servicio sí, para servicio otros. Pagado para otros. Yes. Muy bien. Okay. Perfect. Good. Ahora dice, choose three values from the box. Write one sentence per each. Go around the classroom and share your sentence with at least two partners, right? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ahora usted me va a escribir, va a tomar dos características de las que tenemos acá y me va a escribir una oración en donde se aplique esta palabrita. Así como las que hemos estado leyendo, así usted me va a hacer dos oraciones utilizando dos de estas características. Puede ser respeto, puede ser responsabilidad, puede ser puntualidad, puede ser servicio para otros, innovación, lealtad, integridad o eficiencia, ¿verdad?
¿Esa es una tarea o es para ahorita, teacher? Es para ahorita. Si gustan, pues lo pueden hacer todos, right? Together. Sería algo así como de, por lo menos de hacerlo como en un almacén que llegue alguien a comprar, algo así. Ajá, por ejemplo, este puede ser como lo que estaba diciendo, ayudar a los demás. Demuestra que servicio, el servicio a otros, ¿verdad? Entonces, esa es la manera. Usted como que va a explicar con un ejemplo cómo es que se da la palabra, la característica que tenemos acá. Por ejemplo, cuando tú sirves a alguien incondicionalmente, estás siempre con él en las buenas y las malas, ¿qué demuestra? Lealtad, que en este caso sería loyal. Y así lo va a escribir, ¿verdad? Solo que en inglés. Dos, please. Okay, go ahead. The punctuality is super hard in my work. The efficiency. The efficiency. ¿Qué estás haciendo? Que no venías a hacer tareas, se supone. I finish. Okay, perfect. Jose, I finish.
Bueno, ok, perfecto. Léamela, please. Dos eran, ¿verdad? Sí. Ok. The punctuality is important in my work. The efficiency of the teacher is very good. Ok, perfect. Thank you so much. Next, somebody else. For example, getting time at my job is, it shows punctuality, right? You can say that also, right? If you want, you also you can say, let's see. Okay, finish my duty sometime, show efficiency also, right? Also, como ese, la cual era la otra, okay. Treat the people in a good manner or in a good way, right? It shows respect. Tratando a las personas de buena manera, con una buena manera, es una muestra de respeto, ¿verdad? También así lo podemos hacer. También dice la puntualidad, que era lo que les estaba diciendo, ¿verdad? Llegando a tiempo a mi trabajo, demuestro puntualidad. I show punctuality, right? And you are going to describe those aspects, right, in the two sentences. Somebody else finish? Okay, perfect. But tell me. Number one. Uh-huh. When I greet all my coworkers, I show respect. Uh-huh. Muy bien. When I greet my coworkers, I show respect. Muy bien. Saying responsibility is doing homework every day. Okay, doing my homework every day, I show responsibility also. You're right. Thank you so much. My company is very efficient. Okay, my company is very efficient. Why do you consider... Sí, como diría, a mis clientes les gusta mucho, les gusta la atención de nuestra empresa. Okay, the clients like too much our attention or personalized attention, como atención personalizada, right? Mm. Okay, that's good, excellent. Back. ¿Quién más? Who else? ¿Quién más, chicos? ¿Nobody else? Are you sleeping? Ya lo voy a poder hacer ejercicio. Bueno, voy a mientras está con los demás, voy a hacer las tareas, teacher, porque yo no había hecho las tareas. ¿Las de la plataforma, Aita? Todavía no, hasta ahorita las estoy haciendo. Bueno, si gusta, vamos a entrar a hacer la primera tarea, chicos. ¿Están de acuerdo? Porque lo siento que están como muy apagaditos. ¿Les parece? Porque aquí ya me hice la 12. Sí, I know that, Italina. Lo entiendo. Vaya, ok, vamos entonces a lo que es las tareas, chicos. Vamos, 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 vamos. Vámonos al curso. Y nos vamos a la unidad 1, que es Company Identity, right? Ok, perfect. Tenemos la tarea número 1. Dice, everybody's here? Yes, teacher. Ok, perfect, Alexi. Thank you so much. It says, read the following sentences and decide whether they are correct or not correct. Leamos las siguientes preguntas, las siguientes oraciones y decides si están correctas o no correctas. My company delayed to ship the package, okay? My company delayed to ship the package. Is correct or not correct? It's correct. Okay, it's correct. Okay, perfect. Number two, we exit to bring
to bring in telecommunication solutions for businesses in rural areas. Is correct or not correct? Not correct. Not correct, not correct, right? Recuérdense que acá el ing no tiene que ir. ¿Por qué? Porque tenemos el infinitivo en esta parte. Okay, so that means it is not correct. Number three, my company's vision is to becoming the most preferred hair salon for adolescents. Is correct or not correct? Not correct. Not correct, right? Because we have an ing form here too, right? Aunque aplica también, porque acuérdense que to es una preposición. Pero si no, lo vamos a tomar como una preposición, no como infinitivo. Our mission is to provide healthy, tasty, and economic meals to construct workers wherever they are. Correct or not correct? Correct. Correct. It's correct? Okay, perfect. Good. And number five, we ambitioned be leaders in the distribution of energy drinks in the regional market. Correct or not correct? Not correct. Not correct, right? Because not it correct. Is no ambition, it's vision, right? So it means it is not correct, guys. So let's check it. Okay, look at this. We have 20 front of 20, right? So it means you are correct also, right? No sé por qué me tiró las seis, teacher. ¿En dónde le tengo que dar? Porque las seis me está tirando ahorita. La tarea seis. Ajá, pero no sé en qué fue que le di entonces. Tiene que darle el curso y después le tiene que dar unidad uno y le va a aparecer tarea número uno, en el lapicito número uno. Teacher, ya aparecen todas las tareas, sí, de la semana uno. Sí, no es donde dice sección 1, teacher. Sí, ahí es. Ahí me sale que son 5 preguntas. Ajá. That it is. Yo más noche la voy a hacer. Vaya, tómele captura entonces, cualquier cosa. Vaya, hagamos la número 2 y ahí nos quedamos para estar ya cabalitos. Dice, answer the following questions. Who is responsible for supervise the staff? The supervise, supervising, or to supervise? Supervising. Supervising. Aha, because we have a preposition, right? So you are right. Who is responsible for supervising the staff? Okay, number 2. Parece. Se me movió. Ajá. Who is in charge of the quality and quantity of the t-shirts? Of es una preposición or sí o no. Okay, so okay, it's checking. Checking. Number 3. Who is in charge of the problems of the shipping containers? Repairing. Repairing. Muy bien. Excelente. Number 4. Who is accountable for the products at the warehouse? It sells, selling, or for to sell? Selling. Selling, right? Because we have a preposition here. Number 5, who is in charge of assisting to assist? La uno, eh? Or to assist to? Okay, number assisting. 1. Okay, perfect. Good, excellent. So, you are correct, you see? Number 3 is completed, okay? Y así sucesivamente vamos a ir haciendo, ¿verdad? Vamos a ir viendo el tema, tarea, tema, tarea. A menos que usted, pues, considere que pues ya está un poquito más, ¿verdad? Y puede buscar también usted, ¿verdad? Si gusta avanzar, ¿verdad? Tiene el libre albedrío para avanzar en la semana 1 y la semana 2. Creo que solamente esas le van a abrir ahorita. Hasta que pasemos la semana 1, le van a abrir la número 3 y así sucesivamente si usted gusta avanzar. Acuérdese que la semana 2 también tenemos lo que es el midterm. ¿Ok? Pero ahorita pueden trabajar en la semana 1. Son 5 tareas a completar. ¿Ok? Vaya.
What time is it, guys? What time is it? Teacher, y si quiere avanzar en el teacher, lo puede hacer. Sí. Si usted gusta, puede avanzar, Rachel. No hay ningún problema. Acuérdese que el midterm tiene 4 partes. Puede hacer una parte hoy, una parte mañana, otra parte pasó mañana y así sucesivamente. Lo único que asegúrese de enviar cada parte, porque si usted envía cada parte, no se la toma como elaborada, ¿ok? Y después le va a salir 0 ahí. Vaya, preguntitas, chicos, hasta acá en cuanto al uso del ing form with the prepositions. Questions? No. No. No, teacher. Solo oigo que mi hermano está roncando. Porque ya anda mi hermano conmigo. Ya rato oigo que estaba roncando y decía. Y yo buscaba, y miren, yo buscaba el audio donde estaba lo ronquido. Porque me quería dar risa y no quería ser tan obvio porque oye que sea. Sí, te ronco. Mi hermano ronca. No, no hallaba el audio, decía, ¿dónde es? ¿Dónde? No, decía, pero todo estaba apagado. Ay, no, that's funny, okay, that's good. Bueno, chicos, ajá, preguntitas, chicos, acerca del tema del día de ahora. No, 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 yes, yes. Chicos, contésteme, please. I feel alone, right? No. No, ok, vaya, voy a pasar la lista entonces, porque ya veo que se están durmiendo. Vamos a ver. Déjame, voy a dejar de compartir acá, denme unos segunditos y ya pasamos la segunda. Ves la lista, ¿ok? Vamos a ver. Bailen, niños, bailen. Anímense. Ok, vaya, vamos, chicos. Amanda de la Paz Araujo Torres. Present. Thank you. Ana Raquel Campos Ayala. Present, teacher. Ok. Brandon Alexis Velázquez Ayala. Here, teacher. Te vas a caer. Cecilia Eunice Funes Gómez. Present. Thank you. Daniel Ernesto Abrego Brizuela. Present, teacher. Thank you. Erika Lisette Ayala Ramos. Present, teacher. Thank you, Erika. Ernesto Salvador Mejía Mundo. Present, teacher. Thank you. Fanny Melanie Ordóñez. Fanny. It's not here. Okay, perfect. Fátima Azalia Martínez Demi. No, okay. Francisco Antonio Coreas Imede. Present, miss. Ah, okay. Thank you so much. Vamos a ver, Francisco Ernesto González Boquín. Present, teacher. Okay, thank you so much. Vamos con Italina Castro. I'm here, teacher. Thank you. Jonathan Eliel Córdoba Lazo. Present, teacher. Thank you. José Edwin Escobar Posada. Present. Thank you. Karen Arely Torres García. Present, teacher. Thank you. Luis Eduardo Reyes. Present. Thank you. Nancy Carolina Saldaña Membreño. Present, teacher. Thank you. Nelson Arnoldo Arrevillaga Quintanilla. Present, teacher. Thank you. Pablo Adalberto Juárez. Present, teacher. Thank you. René Francisco Mendoza Cárcamo. No, okay. Rigoberto Jesús Sánchez Torres. Present. Thank you. Sarita Elizabeth Hueso. Present. Thank you, Sarita. Tania Lisbeth, perdón, Osorio Enríquez. Present, teacher. Thank you. Teresa de Jesús Ramos Santos. Present. Ok, thank you so much. Vaya, chicos, esta ha sido la segunda lista.
que hemos pasado por segunda vez. Ok, vaya. Si tienen alguna preguntita, pueden hacérmelo ahorita porque tenemos unos segunditos todavía. Tenemos minutitos, ok. Todavía, chicos. Por cualquier cosa, voy a mandar un video de refuerzo al grupo de WhatsApp, ¿verdad? Para que usted, pues, tal vez usted no ha comprendido muy bien el tema, pero tal vez por falta de ¿cómo les diría? No estamos acostumbrados, ¿verdad? A la interacción con la nueva teacher, entonces tal vez hay alguna pregunta y tal vez nos da pena o no lo hacemos, ¿verdad? Porque no sé, X o Y motivo, ¿verdad? Entonces yo voy a enviar siempre el video de refuerzo para que usted fácilmente pues pueda ingresar al grupo de WhatsApp. Usted le da el link y lo ve, ¿verdad? Y lo pone cuantas veces usted quiera, ¿ok? O tal vez, ¿verdad? Tiene alguna inquietud en cuanto a las tareas. Puede escribirme al personal, mándeme captura, yo con todo gusto le voy a ayudar. Acuérdense que tienen que inscribirse también a lo de la plataforma. No sé si hay algo, un código, algo que tienen que hacer para poder ingresar a la plataforma. Si tienen alguna duda en cuanto a cuestiones de la plataforma, pueden pues preguntar al staff, ¿verdad? A los chicos del staff. Acá en el grupo de WhatsApp tenemos a 3 chicos del staff quienes pueden ayudarlo. Entre ellos tenemos a Jefferson, ¿verdad? También tenemos a, si no estoy mal, permítanme, les muestro. Tenemos a Clarice, tenemos a Marisol también. O a Katherine en este caso, que sería Katherine. A ellos se puede escribir al personal si tienen algún problema con la plataforma, ¿verdad? O cualquier duda también pueden preguntar acerca de las evaluaciones o de las tareas también les pueden preguntar a ellos. Y ellos con mucho gusto pues les van a ayudar, ¿ok? Acuérdense que es importante pasarlo con el 100%. Ahí dice el 80%, pero sería más que excelente que lo pasáramos con 100. El 100%. Vaya, chicos. ¿Preguntitas? Liz, buenas noches. Ok, perfect. Thank you. Tengo una pregunta sobre un... Ayer no me pude conectar. Dígame, sobre, vi que le mandaron al WhatsApp unos trabajos que hicieron. Y quisiera saber... Ajá. Vaya, Francisco. Esos son los links que mandamos siempre durante la meeting para elaborar la práctica en línea. Usted puede ingresar ahí, Francisco, si usted gusta hacer la práctica en línea, puede ingresar y luego pues manda la captura, ¿verdad? Con su nombre completito para verlo, la práctica que se realizó. Pero okay, lo más perfecto. Importante, Francisco, eso es para que usted pues pueda agarrar más práctica, ¿verdad? Pero lo importante es que usted elabore la práctica de la plataforma, ¿ok? Ok, perfecto. Las prácticas en línea se toman en cuenta siempre, ¿verdad? Para la meeting, participación en la clase. ¿Ok? Pero lo que importa es la de la plataforma. Okay. ¿Ok? Bueno, ¿alguna otra preguntita, chicos? ¿No? ¿Somebody else? Bueno, entonces. Bueno, chicos, no me quedo más que desearles una excelente noche. Espero que descansen. Sé que están muy cansaditos. Y pues nos vemos el día de mañana a la misma hora y por el mismo canal. ¿Ok? Bye bye and take care. See you tomorrow. Don't forget to make the homework. Bye bye, take care. Bye, see you. Good night. Good night, everybody. Good night. Bye, see you tomorrow. See you guys. Bye, Icta. Icta se durmió aquí. Sí, Icta estaba demasiado cansada, se me nota en la carita la pobre. Sí, ya no la vi. Sí, no, sí se nota que está cansada. Hola, qué mañana. Bueno. ¡Daniel! ¡Habló Daniel! Daniel, platiquemos, faltan unos minutos. Estuve hablando toda la clase y no me hizo caso, qué valor. ¿A qué hora estuviste hablando? No, o sea, es bien calladito, entraste. Ni bulla hizo, contarme que no le preguntaste. Hasta le hice una conversación, no, qué valor. Ay, ¿por qué no te pregunté? No, porque no me habías hablado. Ay, que le hago falta. Ay, si hace falta, ¿no? Y si hacemos falta todo. Pero más que damos bulla. Cabal, la verdad es cierto. Sí, hace falta, más que me había agarrado tos. Ay, no, horrible. Triste, ay no, niña. Triste, triste. Es
Triste, requete triste, dice el burrito. No. Dígame, Daniel. No estuve completamente concentrado en la clase al inicio. ¿De qué estaban hablando realmente? Ah, vaya, estamos hablando de cómo utilizar el ING form con las prepositions. Porque el ING form no solamente sirve para, no solamente se utiliza para describir el presente continuo, ¿verdad? Que sería la acción que se está dando en estos momentos y se sigue dando, ¿verdad? Y termina en endo y ando, que era lo que vimos la vez pasada, ¿te acordás? Sí, me acuerdo. Que también servía para hacer el futuro y todo eso. Pero también el ING form se puede ocupar con preposiciones. Se puede encontrar después de una preposición. Y teníamos los ejemplos que les estaba explicando hace rato. Before taking the bus, I prepared my lunch. Antes de subirme, de tomar el bus, ¿verdad? Yo preparé mi almuerzo. ¿Para qué? Para ir a trabajar. For working, ¿verdad? For working. Entonces, cuando tú tienes una preposición antes de un verbo, siempre el verbo tiene que llevar el ing form. Aunque no quiera decir endo ando, sino que tiene, va a decir lo mismo, ¿verdad? Para trabajar. Pero tú le vas a poner working. ¿Por qué? Porque anteriormente hay una preposición, que en ese caso sería for. También puede ser by, puede ser after, puede ser about, y así sucesivamente. O sea, si uno dice I working, estoy trabajando. Ajá, ese es el presente continuo. Pero si tú dices I'm preparing me for working. Yo me estoy preparando para trabajar. Entonces ahí estás ocupando las dos, si te fijas. Estás ocupando el presente continuo, que es me estoy preparando, el ing form, y luego como tenés una preposición que significa ¿para qué te estás preparando? Ah, para trabajar, pero como hay una preposición, tenés que utilizar el ing form en el verbo siguiente. En el caso sería for. Preparing. For. For. Porque I'm preparing, presente continuo, I'm preparing, verbo to be, I'm preparing, me estoy preparando, ¿para qué? For, preposición, working. Ya no vas a decir for work, sino que vas a decir for working, porque la preposición te exige que le pongas el ing form. ¿Ok? Okay. Nice. ¿Okay? Okay. Sí. ¿Alguna preguntita? Más o menos claro. More or less, right. Pero vamos a mandar otro videito para que es. Me extraña, Daniel, de tu parte, la verdad. Ay, ¿qué te quiso decir, Daniel? De verdad no estaba prestando atención al inicio de la clase. Estaba. I noticed. Ese 7 me lo dijo todo. Ya decía solo yo. Solo veo yo ver las pedradas por aquí. Espérate, me estoy agarrando todos. Oh, rayos. Es que vos no sabes, Eliel. ¿Cómo lo no? ¿Cómo nos divertimos con el mentor Daniel en el curso 2? Ahí vas a ver las grabaciones. Ay, oh, no. Ahí me mandan el link de la lista de videos, por favor. Yo mandé la lista de reproducción. Mira, y Rachel ya se fue. No, pero la verdad es interesante. Interesting, right? No, y es más que todo le decía, no more cat plus, no more miau miau, decía. ¿Cómo era? Ya está, no more miau miau. Esa es locura, bravo. Ay, no. Vaya, chicos. No, pero se hace más amena la clase. ¿Verdad? Más amena, porque no podemos ser tan aburridos. Ahorita estamos un poquito así porque el curso nos lo exige, porque ya vamos más para arriba. Pero las primeras clases todo fue funny things, right? Vaya, chicos. What time is it? Miren, Rachel, ¿ya se fue a dormir? 2 minutes a 10 o'clock. Okay, 2 minutes to 10 o'clock. To 10, right?
No clock. Ok, bueno, chicos, entonces hoy sí los voy a dejar, chicos, porque tengo que hacer otra cosa. Ok, bueno, les deseo una feliz noche. Bye bye and take care. See you tomorrow. Don't forget to make the homework. Nos vemos, cuídense. Chao, take care, Jonathan.